Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas de coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este martes 26 de mayo. Hoy se detectaron 45 nuevos contagios de coronavirus, 26 en Mérida, 3 en Progreso, 2 en Chemash, Izamal, Canacín y Valladolid, y 1 en Chocholá, Sinsantún, Citás, Jocabá, Cagua, Mascanú, Sellé y Ticul. En total, ya son 1,581 casos positivos, 14 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 9 fallecimientos. Hombre de 37 años de edad, originario y residente de Humán, sin antecedente de enfermedades. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 51 años de Mérida, con antecedente de diabetes. Convivía con 2 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 57 años de Jundukmá, sin antecedentes. Sus contactos se reportan sin síntomas. Mujer de 61 años de Mascanú, con hipertensión, no presentan síntomas sus contactos. Mujer de 65 años de Mérida, con hipertensión, diabetes y obesidad, vivía con una persona que presenta síntomas leves. Hombre de 66 años de Mérida, con hipertensión y diabetes, vivía con 9 personas, una de las cuales ha presentado síntomas leves. Mujer de 69 años de Mérida, con antecedente de hipotiroidismo, ninguno de sus contactos presenta síntomas. Mujer de 72 años de Mérida con hipertensión, la paciente convivía con 4 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 83 años de Mérida con hipertensión y antecedente de contacto con caso confirmado a COVID-19, sus 3 contactos no presentan síntomas. En total, son 162 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1,581 casos confirmados, 1,067 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar.
212 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 140 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 4 meses a 94 años. La ocupación de las camas de hospitalización para pacientes con COVID-19 en Yucatán es del 23%, mientras que el 26% de las camas en las áreas de cuidados intensivos destinadas para estos pacientes dentro del sector salud del estado están actualmente en uso. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.